Feliz tarde a todas las personas que sintonizan a esta hora venezolana de televisión, cuando son las 12 y 31 minutos del mediodía. Nosotros nos encontramos en la vicepresidencia ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y en minutos la vicepresidenta dará explicaciones al pueblo venezolano. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Hemos querido hacer esta presentación ante los medios de comunicación para informar que ante el anuncio del gobierno de Curazao de servir de centro de acopio para una supuesta ayuda humanitaria forzada hacia Venezuela, hemos decidido tomar la decisión de suspender todo tipo de vuelo privado, comercial y de tráfico de embarcaciones entre Venezuela y las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. En ese sentido, quedan cerradas nuestras fronteras hacia esas tres islas. Es una decisión soberana del gobierno constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela ante lo que se pretende forzar, desconocer las autoridades legítimas de nuestro país. El hecho de que Curazao, una isla con la cual hemos mantenido relaciones históricas de amistad, de vecindad, de cooperación, de hermandad, haya decidido prestarse para este show que lo único que procura y pretende es la intervención de Venezuela. Bueno, ante esa situación, Venezuela ha adoptado no solamente la suspensión y el cierre de nuestra frontera, sino también poner bajo revisión, y así lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro al canciller Jorge Arriaza, poner bajo revisión las relaciones con estos países. Nos hemos visto forzados por el intento de desconocer las leyes internacionales. Esta farsa, y Venezuela entera tiene que saberlo así, lo que se pretende montar para este sábado 23 de febrero, solamente responde a aquel llamado que en octubre del año 2015 hizo el para entonces jefe del Comando Sur del Pentágono, John Kelly, y que hoy es, bueno, forma parte del círculo del presidente Donald Trump. En aquel momento dijo que de presentarse una situación de crisis humanitaria en Venezuela, Estados Unidos intervendría militarmente. Es lo único que está previsto con esta supuesta ayuda humanitaria. Si de verdad quisieran ayudar a Venezuela, lo primerito que tendrían que hacer es dejar de despojarnos de nuestros activos, de nuestros recursos, levantar de forma inmediata el bloqueo financiero que hay contra nuestro país, desbloquear los inmensos recursos que tenemos en cuentas bancarias en distintos países del mundo, si de verdad se tratara de ayudar a nuestro pueblo. Porque esos recursos financieros que están en cuentas congeladas el día de hoy son recursos para la adquisición de medicamentos y de alimentos para el pueblo de Venezuela. Allí vemos la gran hipocresía de esta farsa que se está construyendo contra Venezuela. Y el bloqueo criminal que ha causado heridas sociales en nuestro país, bueno, esas heridas sociales las ha atendido el presidente constitucional Nicolás Maduro, atendiendo a través de programas sociales muy direccionados, muy concretos, para atender a los sectores más expuestos ante el bloqueo criminal. A través del sistema de protección social patria, a través de los CLAP, de los programas de salud, de vivienda, de alimentación, de educación, para atender al pueblo venezolano. Ese es el camino de Venezuela. El socialismo bolivariano que nos legó el comandante Hugo Chávez, basado profundamente en la herencia de nuestro libertador Simón Bolívar. Así que, bueno, queremos hacer este anuncio, quedan bajo revisión las relaciones. Siempre Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro estará presto al diálogo, a los mecanismos diplomáticos como corresponde, al respeto absoluto, que es lo que le pedimos a estos gobiernos satélites que hoy se prestan a esta patraña de Donald Trump. Siempre estaremos prestos al diálogo en el marco del respeto absoluto a la soberanía de Venezuela, en el marco del respeto absoluto a la Carta de las Naciones Unidas y que se respete el derecho a autodeterminación del pueblo venezolano. Nadie puede dar órdenes al pueblo. La soberanía, tal como lo contempla nuestra Constitución en su artículo 1, reside en el pueblo de Venezuela y se ejerce a través del voto. Bueno, el pueblo de Venezuela habló muy claro en mayo del 2018, el 20 de mayo de 2018, cuando decidió ratificar al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. ¿Cómo se puede explicar entonces? ¿Cómo se puede entender entonces
que vengan países a decirnos lo que tenemos que hacer. Que vengan gobiernos de forma abusiva, salvaje, bárbara y respetuosa a decirle a un gobierno legítimo, a decirle al pueblo de Venezuela qué es lo que tenemos que hacer. La mejor ayuda humanitaria, repito, que pueden darle al pueblo de Venezuela es devolverle sus recursos que se los están robando. Nos están robando Citgo de forma abusiva. Ustedes saben que Venezuela ni siquiera puede ejercer su derecho a la defensa con este despojo que están haciendo de la empresa venezolana en los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos no le da licencia a los bufetes para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a la defensa. Si eso no es un robo, que nos digan de qué se trata. Y entonces vienen a decir que ayuda humanitaria por 20 millones de dólares o 100 millones de dólares cuando nos han despojado de más de 30 mil millones de dólares. Es una hipocresía mundial, es una hipocresía sin límite lo que se pretende hacer con Venezuela. Así que el camino es la legalidad, el camino es el diálogo. Y eso lo ha ratificado el presidente y no se cansará de repetirlo. El diálogo es una bandera de la revolución bolivariana. Basta solamente remontarse al golpe de Estado del año 2002 contra el comandante Hugo Chávez, y lo primero que hizo fue, cuando regresó al Palacio de Miraflores, fue sacar la Constitución y llamar al diálogo a estos sectores opositores que no han descansado desde 1998 en la procura de la desestabilización de Venezuela. El buen mensaje, como siempre lo digo, para nuestro pueblo es que hay una democracia fortalecida, que hay un Estado de Derecho vigoroso, que sus instituciones funcionan para defender la paz y la estabilidad de la República. Nada nos sacará de ese camino, y el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es al trabajo de todos los venezolanos y las venezolanas, unidos como un solo pueblo, para defender nuestra dignidad como pueblo, para defender la soberanía de Venezuela, para defender nuestra integridad territorial. Ese es el curso de Venezuela y así se mantendrá con la unión de todos los venezolanos. Buenas tardes, inicia la ronda de preguntas. Discutores por la la ayuda humanitaria, ¿por cuánto tiempo podría mantenerse esta medida y qué tipo de afectación traería para Venezuela desde el punto de vista económico y comercial? Por otra parte, le pregunto, vicepresidenta, desde el año pasado el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido denunciando que se estaban generando falsos positivos de parte del gobierno colombiano para generar un conflicto bélico. ¿Qué medidas está tomando Venezuela para, como usted dice, defender el derecho a la paz? Y en lo particular, tomando en cuenta las actividades que están previstas para este fin de semana en la frontera, ¿cómo le puede garantizar el gobierno a los venezolanos el derecho a la paz y a la tranquilidad en medio de esta situación que se plantea? Gracias, Liz. Bueno, he dicho que estas medidas se mantienen por tiempo indefinido hasta tanto el gobierno de Curazao no retome la sindéresis, hasta tanto el gobierno de Curazao no se apegue al derecho internacional y respete las leyes internacionales que existen en esta materia. Así que es una medida de suspensión indefinida. Bueno, el comercio, el intercambio comercial entre nuestros países le está siendo afectado justamente por este gobierno que no respeta ningún tipo de norma, que no respeta ni siquiera las relaciones históricas comerciales, de hermandad, de cooperación y económica que existen en nuestros países. Venezuela también tiene inversiones en este país, así que nosotros resguardaremos, es un deber de nosotros como un Estado, el Estado venezolano resguardará los derechos legítimos de los venezolanos. Sobre los falsos positivos de Colombia, Colombia es mundialmente reconocida no solamente como el principal productor de cocaína del mundo, sino también como el principal productor de falsos positivos para crear situaciones. Nosotros tenemos garantizado el orden interno, nosotros tenemos garantizado, gracias a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos garantizada el resguardo debido a nuestra frontera, cosa que Colombia nunca ha hecho. Colombia siempre ha querido derivar
su responsabilidad internacional en el combate contra el paramilitarismo, contra las bandas criminales, contra el narcotráfico, siempre ha querido deslizarlo hacia los países fronterizos. Y si alguien cuida la frontera y las fronteras venezolanas están resguardadas, ha sido las autoridades venezolanas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que nosotros, Liz, históricamente, nuestro proceso de independencia estuvo marcado por la unión cívico-militar. Y esa misma unión cívico-militar, como lo vemos el día de hoy, el pueblo desplegado por todo el territorio nacional. Esta semana vimos una impresionante marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro en defensa de la paz, lo vimos en Mérida, lo vimos hoy en el puente Angostura, en el estado Bolívar, una cosa que realmente conmueve nuestra alma, como el pueblo de Venezuela está activado, en marcha activa, está en defensa activa de nuestra soberanía para garantizar la paz y la tranquilidad. Hay un ambiente de normalidad en Venezuela que pretende ser perturbada por intensas guerras psicológicas, como nunca antes se había visto, que pretende ser perturbada por estas patrañas que desde Colombia el gobierno del señor Duque, atendiendo las órdenes que le dio el presidente Donald Trump, bueno, pretende atentar contra la integridad de Venezuela. Eso no va a ocurrir, Liz. Nuevamente se los decimos. Ellos viven engañados por líderes de la derecha venezolana que todos los días le prometen una cosa, al día siguiente le prometen otra, pero mientras van prometiendo, van pidiendo dinero, van pidiendo millones de dólares. Cada tuit del señor Julio Borges, por ejemplo, está cotizado. Cada vez que él dice una de sus barbaridades, ah no, él pasa, mira, viene con su bolsita, páguenme. Esa es la verdad. Pero ven a Venezuela, vengan a Venezuela, como se lo hemos dicho a periodistas internacionales, vengan a Venezuela, ahí está el pueblo. ¿Qué está haciendo el pueblo venezolano? Primero que nada, trabajando. Segundo que nada, en movilización activa, pacífica, defendiendo la democracia, defendiendo la paz, defendiendo su derecho legítimo a haber elegido al presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que se ve en Venezuela. No hay otro camino, no hay otra vía. El trabajo, garantizar la paz, defender a nuestro país, y lo que ocurrirá el fin de semana será un concierto de amor, que no es un concierto intervencionista, sino un concierto de amor con decenas de artistas nacionales e internacionales que vendrán a apoyar a nuestro país por la paz, que le dirán a Donald Trump, saca tus manos de Venezuela, saca tus manos imperiales de nuestro país, y será un concierto para defender definitivamente la paz a través de la música, de los artistas y a través del amor. Eso es lo que va a ocurrir este fin de semana. Segunda pregunta y para finalizar, Luis Tavera por Telesur. Saludos, vicepresidenta. En este mismo panorama de respeto a la soberanía que encabeza el gobierno nacional, nos gustaría saber qué otras medidas estará implementando el gobierno nacional a estos países que se suman a este apoyo de estos apoyos a intervención, como muy bien lo ha denunciado el Ejecutivo Nacional, y también basándose en este contexto desde donde el gobierno de Donald Trump ha intensificado estos discursos en contra de la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Puedes repetir la última pregunta? En este mismo contexto de donde el gobierno de Donald Trump ha intensificado estos discursos e intervencionistas en contra de la constitución de Venezuela, nos gustaría saber cuál es esta posición también desde el Ejecutivo Nacional. Bueno, lo primero que tendría que decirle al presidente Donald Trump es que fracasó con su intento de golpe de Estado en Venezuela. Fracasó. Ya hasta sus mismos medios de comunicación empiezan a decirse. El señor Guaidó, que por cierto, no me canso de repetirlo, en la elección al Parlamento venezolano ni siquiera fue el diputado más votado. Él quedó de segundo en su circunscripción electoral. Y con esos 97,000 votos pretende, escudándose en los pantalones de Donald Trump, pretende decir que él es un presidente en Venezuela. Es un mal chiste. Es un mal chiste que puede ser casi que trágico para nuestro país, por las connotaciones que tiene. Pero te repito, lo primero que tengo que decir es que el golpe que ellos pretendían, el disturbio militar que ellos pretendían, fracasó. Fue desarticulado y eso habla de la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana
en torno a un proyecto, y es el proyecto del socialismo bolivariano. Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que retoma su génesis y sus raíces antiimperialistas. ¿Cómo puede pretender Donald Trump darle órdenes a nuestros soldados y a nuestras soldadas? Es un fracaso político absoluto, como lo es su proyecto de procurar que un títere sea presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Otro fracaso político. El problema es que en política, cuando te pones paredes inamovibles, te estrellas. Y eso es lo que está pasando actualmente. Y la posición del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, es el camino del diálogo, ratificar. Aquí está nuestra mano extendida para el diálogo. Viene el canciller de sostener una reunión importante y larga con el grupo de contacto de la Unión Europea y Uruguay. Ese es el camino. El respeto a la legalidad internacional. Hay una minoría de gobiernos en el mundo que quiere hacerse hegemónico por la vía, vamos a decirlo en criollo, del malandraje, por la vía de la fuerza. Pero la única fuerza que nosotros reconocemos es la fuerza de la ley internacional y la fuerza de la constitución en nuestro país y la fuerza de las leyes venezolanas. Es el único imperio que nosotros conocemos, el imperio de la ley, es lo que se impone. No la barbarie, no el salvajismo, no la guerra, no la violencia y no la muerte. Ese es nuestro mensaje. Así que, bueno, seguiremos transitando y seguiremos nosotros trabajando incansablemente con la diplomacia bolivariana de paz para que estos gobiernos intolerantes, llenos de odio, como el del señor Duque, como a veces impresiona la obsesión que se tiene desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela, se ha convertido en una obsesión. Para el señor Bolton, por ejemplo, no existe otro tema sino Venezuela. Y obsesivos con los militares venezolanos. Es un ejército que nunca se le ha rendido a los imperios. Ese es un dolor histórico que ellos cargan, que es el proyecto bolivariano derrotando al monroísmo. Es el dolor histórico que los acompaña, pero nosotros tenemos la bandera histórica de la dignidad y de no acatar órdenes de imperio alguno. Muchísimas gracias. Presidenta Ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez, afirmaba que quedan bajo revisión las relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire. Y por supuesto destacaba que la soberanía siempre residirá bajo el pueblo venezolano. Es la información que nosotros tenemos a esta hora. Y con ello retornamos el paso a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.